Konnichiwa, motherfuckers, aquí el Frenk haciendo el vídeo de aviso, review, comentario del capítulo 18 de la temporada 4 de Danmachi. Ya he visto el capítulo. Y bueno, pues comentar creo que tres cosas. Así que antes de empezar con el tema, pues instrucciones para lo que es ver el vídeo. Que por cierto, tengo que actualizar el tema de la intro, Tengo que actualizarlo porque hace falta. Vale. Primer link, reacción completa, sin censura, en Drive. Segundo link de respaldo, por si acaso no puedes ver o descargar el primer link. Tú lo sincronizas y todo bien. Y más abajo una review de respaldo, por si acaso. En plan, por si se me olvida comentar algo o si quiero cambiar de opinión. Vale. Los llenos. Primer tema, los llenos. Aparecieron la semana pasada y ahora se acaban de ir. Ya está. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado ahí? ¿Por qué? O sea, vale, gracias por la ayuda. Pensaba, hostia, pues mira, de puta madre, el equipo acaba de aumentar, somos más. Después se han ido. ¿Qué ha pasado ahí? He estado muy concentrado, ¿eh? Os juro que estaba leyendo y de repente no sé qué pasó. Se encontraron con Ariel, ¿vale? Ariel ahí de repente, desde hace tiempo, vuelve a aparecer. Le dice algo al lleno este lagarto, que no sé cómo se llama. Y de repente echa un grito y se van. Ya está. Y en plan, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os vais? ¿No vais a venir con nosotros? ¿No vais a ayudar? O sea, hombre, o sea, ¿qué ha pasado ahí? Y lo más importante, Winnie está con ellos. O sea, yo la semana pasada dije, hostia, Winnie, quiero ver a Winnie. Me la han dado. Pero al mismo tiempo estoy en plan, ¿qué pinta una niña? ¿Qué pinta una niña en... aquí abajo? O sea, no debería estar aquí, debería estar en un sitio seguro, ¿no? Para evitar cualquier tipo de muerte, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, es que no sé. O sea, estoy feliz por verla, pero no debería estar aquí. Y es que encima se han ido, ¿vale? Los llenos se han ido y han dejado a Winnie. O sea, es que es un poco what the fuck, ¿no? O sea, no he entendido esa parte. No lo he entendido. Bueno, aparte de volver a ver a Winnie, el equipo de rescate, todo el equipo ahora sí, al completo, después de 7 capítulos, se ha reunido. Tenemos al equipo de Tsubaki, al equipo de Wolf, unidos, ya está. Somos más, tenemos ya todo un poco más bajo control. Siguiente paso, bajar y rescatarlos. O no sé, o a lo mejor se van a tomar el té, no lo sé. Pero ya está, equipo reunido, Winnie está ahí. Ahora me pregunta, si Winnie está aquí, ¿dónde cojones está Asterius? Asterius, de verdad, estoy deseando de que aparezca. Tengo fe de que aparezca y si no sale, pues vale, no pasa nada. Ya me mordo la lengua y ya está, no pasa nada. Vale, segundo punto. Volvemos con Ryu y Bell, otra vez con ellos. Ha sido pues prácticamente lo mismo de siempre, supervivencia. Hemos sido atacados por monstruos una vez más. Cada vez son más hijos de puta, más organizados, más combinaciones. Ya no es una raza por capítulo. Ahora se han unido todos de golpe. Hombres lobo, erizos que escupen fuego, esqueletos, no sé, una especie de troll feo, no sé qué mierda que fue esa cosa. Y lo más importante, hemos visto al Juggernaut después de hace capítulos, ¿eh? Después de ese tiempo hemos vuelto a ver al Juggernaut, que quiero imaginar que es en plan, no te olvides de mí, aquí estoy, voy a velocidad de tortuga, que no se compara como era en la anterior parte, pero aquí estoy, voy a llegar, espero que llegue, necesito otra vez un momento de fliparlo, de verdad, necesito otra vez flipar con el puto Juggernaut. Pues sí, eso sería todo. Eso es prácticamente todo el capítulo. Equipo reunión, Juggernaut presentación, Ryu y Bell otra vez siguiendo luchando como siempre. Hemos llegado a una parte que han llamado el Coliseo. Ryu ha dicho, o sea, en el final del capítulo. Ahí, todo bien. Y de repente dice Ryu, Coliseo. Y en plan, ¿qué cojones pinta un Coliseo aquí abajo? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué no entiendo? What happened? Así que, ¿algo más que comentar? Creo que no, nada más que comentar. Bueno, sí, emocionado porque el Yugo no está ahí, a ver cuándo llega. Quiero ver, a ver, un poco ahí de, un poco de destrucción. Y bueno, joder, que bajen ya el puto equipo de rescate, joder. Todos los capítulos hemos estado separados, me hace falta un poco de fuerza de reunión ahí, por favor. Pues ya está, esto sería todo. Gracias por ver
Y nos vemos la semana que viene con el capítulo 19. Oh, Dios mío. Venga, a cuidarse. Adiós.